Roberto, llevas toda una vida dedicada a los robots. Cuéntanos un poco, ¿cómo empieza esto? ¿Qué haces tú hoy en día? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué vamos a hablar de robots hoy? Bueno, yo estudié ingeniería en mecatrónica hace ya algunos años y desde muy chico siempre me gustó la tecnología y siempre me gustó aprender a programar y estuve muy metido y pese a todo, pues realmente hasta la universidad fue que empecé a hacer ya cosas mucho más serias. Y por mucho tiempo yo y algunos amigos llevamos la asociación de microbótica, que hacía robótica en el TEC de Monterrey, y eventualmente decidimos ya dedicarnos a eso y dedicarnos además a educar y dar clases a niños y a jóvenes. Y ya desde hace casi 10 años llevo Robotics, que es una organización mexicana que da clases de robótica. Ya hemos dado a más de 20.000 personas en los últimos 8 años algún curso de robótica. Y tenemos actualmente a 3.000 niños que toman clase en 65 escuelas alrededor de la Ciudad de México y también en nuestros centros de robótica, los Robotics Centers. Tenemos una de las ferias de robótica más grandes de Latinoamérica y la más grande de México, que es el Robotics Fair. Desde enero de este año que empezamos un proyecto con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que se llama Los Puntos México Conectado, con lo que en cada estado de la República, que tenemos 32 estados, tenemos un punto México Conectado, que es una especie de hub donde entre las muchas clases que hay, porque clases de emprendedurismo, de inglés, de internet, damos robótica. Y tenemos otros 3.000 estudiantes, 4.000, casi al fin de año esperemos crezca hasta 20.000 estudiantes que estarán compitiendo a nivel nacional, cada uno en su estado, para ir al Robotics Fair Regional. Y de ahí tenemos ganadores que esperamos puedan inclusive ir a Silicon Valley, a la NASA y a ver algunos de las empresas que están por allá para ampliar todo el panorama que tienen sobre tecnología y educación. Wow. O sea, empiezas Robotics, tienen varios centros, miles de estudiantes, niños, jóvenes, que están construyendo el primer ejército mexicano de robots de la historia. Esa es la idea. Pues, o sea, sí, suena como chistoso, pero yo sí creo que lo que estamos haciendo es generar un nuevo, no sé si ejército, pero sí me gustaría decir un ejército de futuros Desarrollo. emprendedores, innovadores, desarrolladores de tecnología, porque muchas veces en Latinoamérica nos pasa que tenemos como este prejuicio de que como latinoamericanos tal vez no podemos hacer necesariamente tecnología o que no tenemos tal vez el dinero, no tenemos un país tan desarrollado, o que no venimos de una cultura anglosajona y lo que nosotros hemos visto es que tenemos la misma capacidad que los demás y por eso empezamos desde que son muy niños, desde alumnos que tienen 5 o 6 años. Y también damos clases a jóvenes para que se acerquen a la tecnología. Todo el modelo es extremadamente divertido. O sea, en vez de que sea una clase teórica frente a un pizarrón y tarea, son muchas dinámicas donde los niños programan a su robot para que venza a los marcianos y luego hacen un robot que va a combatir a los extraterrestres y va a ayudar a tener una batalla contra Ves, las ves, ves, hormigas, estás etcétera. generando un ejército de robots, ¿eh? No, no, no hay duda. Yo lo que creo es que cada vez el término robot es mucho más ambiguo y mucho más genérico. Al principio nos servía, creo, como para identificar aquel objeto tecnológico que era distinto a los demás y que principalmente tenía cierto grado de independencia. Entonces hablaba de que cinemáticamente se pudiera mover autónomamente o que tuviera sensores y pudieran responder en forma inteligente. Pero bueno, la palabra robot diría yo que se ha generalizado. O sea, ya es muy difícil debatir sobre un Google Self-Driving Car es un robot o no es un robot porque puede manejar solo por toda una ciudad. Entonces, digamos que robot terminará pronto siendo un genérico de máquina. Y más bien dividiremos las máquinas en su capacidad de inteligencia. Y entre más inteligente. Antes los robots eran los inteligentes y los demás pues eran apenas una máquina, ¿no? O sea, una puerta automática de un supermercado, de un centro comercial era una puerta automática. Igual una lavadora, pues aunque ya hay lavadoras inteligentes y lavadoras robot, no las consideramos robots porque no son suficientemente sexys, ¿no? Pero yo creo que eventualmente más bien hablaremos de la inteligencia de las máquinas y conforme las máquinas se vayan conectando unas con otras y conforme aumenten los wearables y se va a ir también inclusive diluyendo qué objeto pertenece a qué objeto, creo. ¿Cómo empiezan las clases? Nos decías de que tienen niños que van. Cuéntanos un poquito más operativamente cómo está funcionando hoy en día Robotics. Y para la gente que tiene chicos, para los que nos ven, que son muy jóvenes, que están en Ciudad de México o que les interesaría llegar a Ciudad de México a aprender sobre robots, ¿de qué se trata el programa? ¿Qué aprenden? ¿Cómo aprenden? ¿Cuánto dura? ¿Se da presencialmente? ¿Qué pasa si yo me quiero inscribir a Robotics? Tenemos principalmente una red de 65 escuelas en la Ciudad de México y en la zona metropolitana.
donde los niños toman ya clase de robótica hoy. Aunque en muchas escuelas todavía esto no es parte del currículum normal, es parte de alguna forma el problema de rezago educativo que tenemos, ¿no? Así como en muchas escuelas todavía nos enseña inglés o computación, pues tampoco robótica ni tecnología. Sin embargo, hay escuelas en las que ya desde hace 9 años les acercamos la posibilidad de que impartan robótica a sus alumnos. Y hay escuelas que lo tienen ya en forma obligatoria. Y tenemos ya cerca de 10 escuelas en las que toda la escuela toma robótica y cada año toma robótica como parte del know-how. De hecho, yo creo que saber de tecnología, porque yo le digo robótica, pero la verdad es que la robótica, pues, es programación, mecánica y electrónica. Entonces, al final es una forma amigable y divertida de hablar de la tecnología y cómo la tecnología puede desarrollar las posibilidades y ayudarte en los problemas sociales o emprendimientos. Entonces, tenemos escuelas que ya dándose cuenta de eso, toda la escuela toma robótica y tenemos otras que no, donde en las tardes, en forma extracurricular, a la misma hora que está fútbol o básquetbol, damos el taller de robótica. Y para todos aquellos que en su escuela no hay robótica, también tenemos los Robotics Centers. Tenemos uno en Miguel Ángel de Quevedo, uno en Satélite y uno en Linda Vista, donde cualquier niño o cualquier joven se puede meter a tomar clases de robótica. Y además de nuestros cursos de robótica, que tenemos cerca de 18 niveles de robótica, porque tenemos desde el curso para preescolar, alumnos que todavía no saben leer y escribir y que ya pueden empezar a hacer sus primeros experimentos y pininos en tecnología, hasta alumnos de primaria, alumnos de secundaria o adultos, que tenemos cursos muy distintos. Y bueno, conforme esta tecnología también ha ido evolucionando, hemos complementado con otro tipo de cursos. Entonces también tenemos cursos de impresión 3D, tenemos cursos de Arduino, cursos de programación de aplicaciones móviles, de programación de videojuegos. Tenemos un curso de emprendedurismo, porque muchos alumnos nuestros, ya los más avanzados, pues empiezan a hacer proyectos tecnológicos padres. Unos de ellos hicieron un sistema para poder ayudar a combatir las inundaciones y salvar a las personas que pudieran estar en una inundación. Otros hicieron un robot para apagar incendios forestales. Otros hicieron aplicaciones móviles para enseñar historia o para dar clases de matemáticas. Pues ahora estamos pensando en cómo ayudarles a impulsar sus proyectos para que puedan hacer crowdsourcing, para que tengan una plataforma más clara de cómo hacer un video que comunique su idea, para que puedan tener una mejor idea de una estrategia de precios, de un modelo de negocios. Entonces, la verdad es que ya más que decirles que Robotics y nosotros en Soy Robotics solo nos dedicamos a robótica y educación robótica para niños, yo diría que más bien nos dedicamos a empoderar a los niños y a los jóvenes latinoamericanos para que nos demos cuenta de todo el potencial que tenemos para desarrollar tecnología, porque se habla mucho de nosotros como consumidores, ¿no? Somos de los países que más videos de YouTube consume, pero ¿qué hay sobre la producción, ¿no? O sea, ¿qué hay de cuánto? O sea, a mí me gustaría ser también un país o una región latinoamericana donde construyamos muchas nuevas empresas, donde construyamos muchas nuevas soluciones. Quiero que hay que hacer un robot youtuber. Creo que por ahí va el tema, ¿sabes? Para producir contenido, deberíamos devolver en el estrellato a un robot. Yo Estaría tengo mi increíble. canal, yo grabo mis propios videos, estoy programado para generar contenido, me grabo, genero mis scripts, desarrollo, tengo mi canal y ya está, crecí un montón. Pues creo que ese es el juego. O sea, hay muchísimas cosas hacia cualquier horizonte de cosas que hay que poder emprender. Y lo que queremos es que desde que son niños y desde que son jóvenes, todos nos metamos el chip de que se puede, ¿no? Entonces, que tengamos algún niño o alguna persona que sí haga su robot youtuber, ¿no? Y que cualquier persona se dé cuenta de todo lo que puede hacer y acercarle ahí las herramientas. Porque, bueno, todos los que desarrollamos tecnología sabemos que aunque es amigable, muchas veces sí necesitas una guía, alguien que te dé un consejo, una orientación y que te ayude a caminar, ¿no? Ese camino del aprendizaje. Todo este proceso terminaste en Singularity University. Singularity University es una universidad diferente que te invita a desarrollar proyectos. Queda en el campus de la NASA en Mountain View, en California, en Silicon Valley. Y ya son varios mexicanos que conozco que han estado como parte de este programa, Jorge Soto, con su proyecto que quieren curar el cáncer. Bueno, quieren detectar el cáncer ellos estuvieron por allá por Singularity University. ¿Qué nos puedes contar un poco de ese proceso? Porque como tú bien decías, has hecho cosas acá, llevas mucho tiempo, muchos niños, mucho contacto con instituciones, con gobierno. Realmente hay una diferencia que se está haciendo acá. Y de repente llegas a Singularity University, vas a contar tu historia, etcétera. ¿Cómo te reciben? ¿Uno más o wow, el mexicano que hace robots, etcétera, tal? La verdad, Singularity University fue una experiencia completamente disruptiva y que recomiendo a cualquier persona que pueda sobrevivir a ella. Y fue impresionante. De entrada, tuve la suerte, yo no conocía Singularity University a través de TEDx Mexico City, donde de hecho conocí a Ofelia,
conocí a Sebastián Tonda, que era el embajador, y él platicando me dijo, ay, deberías ir a Singularity University, tienen un programa increíble, y también están igual que tú, preocupados por qué va a pasar en la humanidad, porque Singularity University tiene que ver un poco con todas las tendencias tecnológicas de lo que viene. Entonces, justo recibes una interminable cantidad de pláticas sobre qué va a pasar con la biotecnología, con la genética, con la energía, con el futuro del internet, el futuro de los robots, de la inteligencia artificial. O sea, son 5 semanas de 9 de la mañana a 10 de la noche en puras conferencias con expertos de todas las tecnologías y de todos los problemas del mundo. Y también tienes estas pláticas de los problemas del mundo que son súper agotadoras, ¿no? Porque ahora es el día de ver todos los problemas que tenemos en educación. Entonces, ya que te desgarras la vestimenta de educación, ahora vamos a ver el tema de pobreza. Ahora vamos a ver el tema de cambio climático. Ahora vamos a ver el tema del agua. Entonces, después de 5 semanas de que todos los días se va a acabar el mundo, ¿no? Porque un día se va a acabar el mundo por pobreza, el otro día por educación, el otro día por energía, y al otro día tienes miedo de la inteligencia artificial, y al otro día viene un cuate y te habla del futuro del trabajo y del desempleo, al otro día alguien te habla de biotecnología y te quieres convertir en un cyborg. Entonces, extra a todo eso, que ya es un choque emocional, estás con otras 80 personas de todos los países, de casi todos los países, no había nadie de África en esta ocasión, pero es una experiencia como de regresar a la secundaria. O sea, aunque yo ya tenía una empresa y de alguna forma tenía esta experiencia, pues hablas todo el tiempo en inglés, que independientemente de que lo hables, pues siempre es un desgaste energético extra, ¿no? El estar todo el tiempo hablando en otro idioma con el que no te sientes... Te cansa un poco más, ¿no? Pero al final es el idioma universal con el cual te puedes comunicar con todas las personas que están en ese tipo de programas. Me cambió la mente, o sea, en el sentido global. Pero era muy interesante porque te sentías completamente ajeno a todo, ¿no? O sea, estabas en un espacio como del fin del mundo, con personas de todos los países, teníamos roomies, entonces dormíamos juntos. Era un poco como regresar a la secundaria, ¿sabes? Ese momento donde de pronto no sabes a qué te vas a dedicar, donde tienes que ver con quién comes, quién va a ser tu amigo, donde todas las pláticas que te cuentan te dejan así como en crisis todos los días. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando llega la charla sobre el miedo a la inteligencia artificial? Que además es un tema que se está dando mucho en Silicon Valley. Sam Altman, otro invitado que tenemos para la conferencia de PlatziConf, presidente de Y Combinator, escribió hace poco en su blog sobre por qué deberíamos de temerle un poco a la inteligencia artificial. ¿Cómo Silicon Valley está apoyando muchos de estos proyectos, pero también hay que ser honestos, podemos llegar a un punto donde se rompa? ¿Qué pasa si hacemos robots más inteligentes que nosotros, que empiecen a tener un poco de control de decisiones, etcétera? ¿Qué pasa si no creamos el framework? Y también sobre cómo regularizarlo. ¿Qué tipo de charlas has tenido de estas? ¿Cuál es tu posición al respecto? Pues hay un debate así inmenso, ¿no? Porque realmente hay una gran cantidad de desafíos en el mundo de lo que podría pasar. Y también hay una gran cantidad de posibilidades. Y justo es un poco como los que vemos esto como una gran problemática, porque entonces lo que hoy un niño puede estar haciendo en China, cambiando los genes, puede hacer una nueva bacteria que arrase con el mundo. Pero también está el lado como oscuro y está el lado luminoso, ¿no? Porque entonces también una persona que hoy no es especialista en un área tecnológica y que ni siquiera estudió ingeniería y que simplemente es creativo y le interesa, tiene la posibilidad de hacer o programar el siguiente Uber, ¿no? O puede resolver un problema en una share economy que ayude a otras personas. Entonces, yo la verdad me considero en una posición central. O sea, estoy consciente de que hay una gran cantidad de riesgos tecnológicos. Hay, por ejemplo, a quien le preocupa mucho el tema de la automatización del empleo. Y hay algunas tendencias de todo lo que va a pasar con el empleo en los siguientes años que suenan muy preocupantes, pero también hay quien piensa que si los robots van a trabajar por nosotros y el empleo se va a automatizar, pues estaría increíble poder no tener que preocuparte de trabajar y dedicarte a algo mucho más creativo en tu tiempo libre. No sé si todos somos tan creativos para tener tanto tiempo libre. Ofelia, tú que eres el robot de la empresa. Hola a todos. Tú que eres el experimento más importante de Platzi. ¿Ah, sí? Nada, mentira. Estamos acá hablando de robots. Me estaba contando acá. Me hicieron Christian y Freddy en una mezcla de química con la rola de Weird Science. Oye, ¿cuánta ciencia ficción no hemos consumido, Ofelia? El problema de la ciencia ficción es que ya deja de ser ficción si le das el tiempo. Ese es el punto. O sea, nosotros, los que ya
superamos los 30 años, como que tuvimos mucho libro, mucha ciencia ficción, mucha peli de los robots vienen, tal, etcétera. Y de repente 2015 y pum, robot por acá, robot por allá, impresora 3D imprimiendo cosas. Sí, de hecho por lo general lo que acaba sucediendo es... Decimos que cada vez el futuro está más lejano, no tenemos la patineta voladora y demás, pero si tomáramos la tecnología de hoy y la ponemos en 1930, así es de wow, momento, cálmate, tú con tu red mágica con toda la música del mundo, sí. Donde tienes a todas las computadoras interconectadas por vía de caminos satelitales, ¿no? Es que luego y también la cantidad de cosas que hemos hecho ahorita que ya se nos hacen así del día a día, pues son inmensas. Yo insisto que de hecho que la tecnología ya nos automatizó. Y por eso podemos ser seres como tan creativos hoy, porque antes éramos personas literal de manufactura, ¿no? Y ya la manufactura está más que puesta en manos metálicas. Oye, Ofelia, estaba leyendo un par de noticias que me pasaste. Un equipo mexicano acaba de ganar el concurso más importante de robótica. ¿Qué nos puedes contar? Sí, yo creo que, Rob, cuéntanos de eso. Yo quiero que tú cuentes dos noticias. Una en particular, en noviembre del año pasado, tú ganaste un premio, bueno, tus niños ganaron un premio. Uh-huh. Y todo lo que sé es, los niños fueron a la NASA y construyeron el próximo gadget para aterrizar en Marte a base de palillos y la sangre y pegaron todo y funciona. Eso es un... palillos, sangre, pegaron todo. Sí, tal. Pero son robots, hacen robots con eso. Ok, perfecto. Y la otra es, ahorita acabamos de ganar un premio, creo que fue el Poli. Sí. No sé si yo esa nota no la identifico bien, no sé si quieres contar un poquito qué ganaron. Sí, claro. Pues de la primera parte hay una competencia internacional que se llama International Aerospace Program de la NASA, que se hace en la NASA Houston, que coordina EXA. Y ahí van 12 ediciones en las que a nuestros alumnos les ha ido muy bien. Y para nosotros es algo increíble porque es una competencia que fue pensada para alumnos de secundaria, preparatoria y universidad. Y en el primer año tuvimos un segundo lugar con nuestros alumnos de secundaria, que se colaron entre ellos y que llevaron un robot pensado para mover piedras en Marte, que ya ves que la NASA tiene este objetivo de eventualmente colonizar Marte. Y en este segundo año fue una competencia un poco más abierta, no tenían que llevar un proyecto ellos hechos. Llevamos a un ejército de niños robóticos y este ejército de niños robóticos, dos equipos de los 17 niños que llevábamos, quedaron uno en primer lugar y el otro en segundo lugar. Y estuvo ahí la Universidad de Houston, estuvo Rice University, y para nosotros es increíble ver que alumnos de secundaria mexicanos tienen esta capacidad de ponerse al tú por tú con otros especialistas. Y lo que yo veo de importante es que nos han educado mucho a pensar que lo importante es el conocer, la teoría, el cuánto te sabes de memoria. Y lo que yo veo es que nuestros alumnos que se han enfrentado mucho más al hacer, ¿no? Y al darse cuenta que ellos pueden hacer, ya son capaces de hacer cosas muy importantes. Y se pueden poner el tú por tú con muchos ingenieros que nos dan durante 5 años a beber teoría y teoría y teoría y teoría y teoría. Y que cuando salimos y queremos conectar el foco de nuestra casa, no podemos, ¿no? Entonces, hacen estas cosas. Entonces, niños que sí están haciendo cosas, de pronto se ponen el tú con un ingeniero y pues, resulta que saben hacer lo mismo. Aunque la ingeniería tiene más filosofía, teoría y ecuaciones en la cabeza, pero no necesariamente puede lograr resolver un problema con tecnología. Entonces, ese es un poco el enfoque que tenemos y es un poco lo que pensamos, es la tendencia además de todo el desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo de programación ágil o todos los proyectos del rapid prototyping, ¿no? O sea, todo viene hacia prototipar rápido, a hacer cosas, probarlas, mejorarlas. Y queda muy de la mano con la segunda noticia, que hace justo unas semanas, de varias universidades mexicanas, algunos del Politécnico, otros no del Politécnico, pero sí una delegación mexicana, fue al Robot Challenge, que es como la copa europea más importante en robótica universitaria. Y tienen estas competencias de sumo bots, o tienen competencias de seguidor de línea. Y por ahí, si quieren, les comparto al rato la nota, pero hay unos videos increíbles. Y tú ves como el robot del sumo bot se enfrenta contra otro y en segundos uno empuja al otro. Y, o sea, unos robots así súper chiquitos, porque ganaron algunas de las copas, son de la copa de nanobots o de sumobots. Y la verdad es que los robots mexicanos así me dejaron asombrado. Y es increíble ver cómo tenemos todo este talento de chavos universitarios que sí están haciendo cosas, ¿no? Y que están en el laboratorio haciendo y son capaces de hacer cosas súper audaces. Por eso es que mi apuesta va más a cómo le hacemos ahora a tomar este talento que tenemos creativo, tomar esta posibilidad de hacer cosas entusiasmantes y ahora moverlas hacia canales productivos, ¿no? O sea, cómo le hacemos que estos mismos chavos hagan ahora un sistema open source que permitan hacer coches automatizados que se manejen solos. O, ¿por qué no?, que nos ayuden a hacer un agrobot, que nos ayude a mejorar la agronomía y que nos ayude a producir alimento más barato, ¿no?
Te digo que es lo que me preocupa de las de los concursos de robótica. Todos son divertidos. Y ahí te va porque me preocupa. Le estamos enseñando los robots a ganarnos. Tengo ahí un amiibo. El amiibo es una, bueno, para los que las tres personas que no saben, es una pieza que le pones a tu Wii U y según eso te crea un avatar y tú, él va aprendiendo de cómo juegas tú en Super Smash Brothers y luego tú puedes jugar contra tu amiibo. Entonces básicamente es un software que está aprendiendo un poquito de cómo ser el contrincante perfecto para ti. Tú lo entrenas, ¿no? Como si fuera tu bichito. Wow. Google hace nada, hizo una inteligencia artificial para que ya la ponen a prueba en videojuegos, donde la idea es inteligencia artificial, es que nos puedan ganar. Deep Blue es una computadora para jugar chess. Sí. El DARPA tiene los coches robóticos que andan por el desierto y se hacen un desmadre. Y yo sí digo, no, yo quiero que les enseñen a hacer cosas meniales que a mí no me gustan hacer, ¿sabes? Como, no sé, sacar la basura. yo no quiero que se estén divirtiendo por allá. Oye, y sí, que los robots estén viendo, aprendiendo a ser felices. Y viendo esto de los sumo bots y demás, te juro que estaba pensando en la reconstrucción de la lucha libre mexicana en unos años. Que de repente entren dos robots y tal y dejen afuera, etcétera. Hay lindas pelis del tema, ¿eh? Tienes toda la razón. O sea, ¿por qué no les enseñan a llevar tu ropa a la lavandería? Ajá, a limpiar, a sacar la basura. Sí. Aunque bueno, mira que está este robot que va aspirando tu casa. Sí, una rumba, exacto. Pero yo, mira, yo quiero jugar sumo con mis amigos mientras mi robot está haciendo las cosas que yo estaría haciendo en el tiempo que ahora no tengo. Si me explico, es como... Lo que pasa es que también tiene que ver, esas cosas divertidas son competitivas. O sea, sí, verdad, el robot que saca la basura más rápido del mundo. Imagínate. Eso es útil. Ahora, yo creo que eso sí se vendería. O sea, sí, seamos honestos, que de repente ya empiece a haber legislación. Lo siento, pero si usted va a sacar basura a la calle, que lo haga un robot porque él cumple todas las normativas de reciclaje aprobadas por esta ciudad. ¿Sabes qué pasa con la robótica? Y esto sí me ha saltado mucho desde hace mucho tiempo. Como el robot por definición le pertenece a alguien, tiene un serio problema de... prioridades a la hora de hacer decisiones. Y ahí te va. Imagínate que el Google Self Driving Car va andando por la vía y se encuentra con el siguiente problema. Puedo y hay un accidente que tiene que desviar, ¿no? Es self driving, entonces se lo desvía. Puedo desviarme, pero atropello a una persona y salvo al la persona que está dentro del coche, que es mi dueño, ojo, y que me pagó. O puedo chocar y causarle mucho daño a la persona que está dentro, pero salvo a la persona afuera. Y por el tema de pertenencia, el coche, yo creo que... O sea, primero que todo, tú cómo programas la moral ahí, ¿sabes? Podrías programar una moral utilitarista, pero mayor beneficio para mayor cantidad de personas. Sí, entonces pero el problema es que... Te vas a meter un madrazo, pero no te mueres, y él tampoco. ¿Sí? Entonces es lo mejor para todo el mundo. Sí, pero imagínate a alguien demandando, güey, oye, Google, este coche me pudo haber salvado la vida en este accidente. Si se hubiera enviado a la andana, y a mí me importa cinco la persona. Pero que en está el ahí. Momento que ese auto comete, mata a alguien, tú como dueño del robot eres el responsable. Sin embargo, no es uno. O sea, de hecho, bueno, o sea, hay comités de ética, ¿no? Que justo ahora están como pensando en ese tema del futuro. Y de hecho, por eso es que a mí me importa cómo logramos que todos los latinoamericanos nos metamos al tema de tecnología. Por ejemplo, México no tiene una legislación de biotecnología, lo cual es un verdadero problema porque quiere decir que de entrada, lo único que tenemos es que todo está prohibido. Entonces, también está prohibido cualquier cosa que mejore los problemas con tecnología que tenga que usar la biología, ¿no? O sea, pero sí puedes hacer yogurt, porque eso no lo consideran biotecnología. Pero entonces, ¿quiénes están para defender o quiénes van a hablar sobre estos problemas éticos de qué debe de hacer un robot o no un robot? Porque al final, sin importar si es un robot o no un robot, lo que sí sabemos es que el Google Self Driving Car tal vez va a poder reaccionar más rápido que la persona que hoy lo maneja. Porque de todas formas, si hoy a mí se me atraviesa un cristiano y tengo que elegir entre mi vida y su vida, tengo el mismo dilema. Entonces, mañana que eso sea un robot, pues más o menos va a ser parecido a los problemas que tenemos ahora. Claro. Pero si hay una gran cantidad de accidentes que vamos a poder evitar, si hay una gran cantidad de contaminantes que podríamos reducir, porque podríamos entonces tener rutas más óptimas, no todo el mundo tendría que tener un coche, hay la tendencia de usar ahora energía eléctrica que sea verde, está la posibilidad. Entonces, hay como una gran cantidad, gracias a estas tecnologías nuevas, de reducir el impacto en la huella de carbono, de disminuir muchos problemas. Aunque sí, a mí por eso me interesa que logremos tener a un ejército de personas
que podamos aprovechar esa oportunidad. Porque a mí no me gustaría que solo todo se haga en California y los demás países nada más veamos desde YouTube cómo nos llegan nuevos productos. Ahora, hay historias tan lindas de mexicanos que son realmente los proveedores. Por ejemplo, el mexicano, no me acuerdo el nombre, el que hace drones con Chris. Jordi Muñoz. Jordi, esa es una historia fascinante de cómo él va, hace drones y se está convirtiendo en este gran proveedor de drones de Tijuana para todo California. Sí. Yo ahorita con lo que decía Ro, me imagino más o menos el tipo de situaciones que hay que decidir algorítmicamente por parte de los coches cuando se usan en Latinoamérica. Es de, oye, ya le diste una vuelta a la avenida, no quieres volver a pasar otra vez porque consume mucho carbono y ya la verdad ya sabemos todos que estás faroleando el coche. Entonces, por favor, calcula tu ruta bien. Y dices, no, Google, override, adelante, regresar a la vuelta. ¿En cuántos años va a ser ilegal manejar tu propio coche y vas a tener que sacar un permiso para usarlo en ciertas autopistas? ¿En cuántos años esto se vuelve masivo? Hay toda una discusión al respecto de cuándo debería de empezar eso. De hecho, o sea, hay quienes pronostican que los coches a partir del 2018, por ejemplo, que ya es así súper cerca, no deberían de ser fabricados para usar gasolina. Todos deberían de ser usados para consumir baterías eléctricas, porque eso los hace mucho más ligeros, mucho más fáciles de arreglar, por lo tanto contaminan menos y además por ejemplo, actualmente el costo de producción de electricidad vía solar es mucho más barato, o pronto va a ser mucho más barato que el de los combustibles fósiles. Entonces empieza a haber toda una serie de tendencias de debate de cómo se va a transformar eso. Lo que yo creo es que sí, la tecnología tiene este potencial de generar un gran beneficio en muy pocos años, pero que sí necesitamos echarle en verdad un ejército de personas, porque la transición de, a ver, ahora vamos a dejar de poner gasolineras y ahora cómo le hacemos para que la gente conecte su coche, o cómo le hacemos para que la gente empiece a usar energía verde, va a ser enorme. Entonces yo creo que más que un problema tecnológico, va a ser un problema legislativo y va a ser un problema de transición al cambio. Y ahí es donde nos vamos a trabar. O sea, no va a ser tanto que no... O sea, yo sí espero que pronto alguien de los que nos esté escuchando esté pensando, anotando en sus ideas, hacer un programa open source para que podamos automatizar nuestros coches. Y tiene un mercado inmenso de todo el mundo para que use, y todo el mundo vamos a querer automatizar nuestro coche porque a nadie nos gusta manejar, y más cuando vivimos en la Ciudad de México. Y bueno, honestamente sí, en casos de futurología, yo, y esto sí es más que volado, yo estoy muy en contra de la existencia del coche punto, porque es una máquina que pesa fácil 10 veces lo que tú, y por consecuencia el 90% de la energía que se usa para operar la máquina se usa para mover la máquina. O sea, básicamente el proceso del coche es, vamos a tener una máquina que se usa el 5% del tiempo, que la vamos a pagar por muchos años, y que encima de eso estamos invirtiendo en gasolina para moverla, pero el 95% se mueve a sí mismo, ¿no? Entonces... Pero ese es como... O sea, yo estoy también en contra, pero ese es el coche que conocemos hoy. Ese es el coche que está manejado por gasolina y que como tiene... O sea, porque piensen esto. O sea, un coche que usa gasolina es un coche que tiene que tener no sé cuántos canalitos para que esa gasolina explote y pase por el conducto 1 y el conducto 2 y el engrane 1. O sea, el mecanismo de eso, un coche eléctrico, disminuye ese peso a la mitad y lo vuelve mucho más económico. Claro. Eso por una parte. Pero si también tuviéramos, por ejemplo, gracias a toda esta combinación de tecnologías y programadores, un share economy donde tú simplemente llames, así como llamas tu Uber, tú le des clic a tu teléfono y venga un coche eléctrico por ti, entonces tú no tendrías que invertir una cosa carísima que está estacionada en tu garaje ocupando espacio, más que cuando te transportas. Ahora, yo tampoco estoy a favor de los coches en sí. O sea, si pudiéramos tener ciudades urbanas hechas para que la gente camine en vez de que tengas que usar el coche, sería increíble. Si pudiéramos mejorar el transporte público, sería increíble. Pero eso requiere un ejército de personas que estemos pensando en cómo mejorar la ciudad. Y toda la tecnología que hoy sí está disponible, mucho más que hace 10 años, la podemos usar a favor de eso. Y creo que eso es lo que tenemos que plantear como posibilidad para que sea lo que nosotros queremos y no lo que alguien más va a decidir en términos de su economía. Sí, acerca de la ciencia ficción, yo el otro día justo discutía con los Platzi que tengo una cajita de metal con un lado de vidrio, que si la toco de modos, de un modo único, puedo hacer que llegue una pizza a mi casa. Wow. ¿Cómo le explico eso a mi abuelo? Puedes hacer que te recojan en tu casa, te lleven a otro lugar, que llegue comida. Sí. Puedes pedir una naranja y un par de Coca-Colas. Puedo hacer que cante una canción de Michael Jackson y que se escuche igual que Michael Jackson como la grabó en su momento.
Sí. Son eso, eso es, digo, es viendo muy crudamente los dispositivos que tenemos hoy que para nosotros, sí, no, claro, es un celular que nada más tiene no sé cuántos enlaces satelitales, no sé cuántos enlaces locales que transmiten no sé cuántas frecuencias. A ver, ¿cuántas antenas tiene un celular? La calidad de la cámara no es tan buena como si la comparas con tal modelo y de repente dices, dude, hemos creado cámaras maravillosas, súper pequeñas, y así, sensores, así pequeñas, acelerómetros, sí. Y todo lo metes en una pequeña cajita. Sí. Y digo, ya está muy trillado, pero o sea, hoy, o sea, una foto que ustedes tomen con cualquier smartphone hoy tiene, o sea, el peso de esa foto que ustedes mandan por WhatsApp es toda la memoria que tenía el transbordador espacial que fue a la luna, o sea, exacto, una foto, o sea, ya no estoy diciéndoles su Mac último modelo, o sea, estoy hablándoles de una foto que mandan por WhatsApp. Tiene mucha más resolución que todo lo que se usaba. Esto es importante para los amigos que mandan fotos gigantes de varios megas, por favor. Ojalá conociéramos a alguien así. No hagan eso. O sea, es cierto, tenemos la capacidad de hacer fotos gigantescas, sí. Pero los proveedores de internet todavía no aguantan esas conexiones a veces en ciertos lugares rurales. Entonces, por favor, cuidado. Oye, ¿sabes que hay una medida de transferencia de datos donde puede ser más rápido enviar la información por medios físicos que por internet? Entonces me acuerdo de una propaganda que se hizo en algún momento para comprobar que el internet de algún lugar no era tan rápido. No me acuerdo, creo que es como Reino Unido, donde hicieron un concurso de enviar una giga como de una ciudad a otra ciudad, como a, no sé, 100 kilómetros, o sea, tampoco tan lejos, o enviarla en una USB amarrada en la patita de una paloma. Que llegara ventana a ventana y las palomas llegaban antes. O sea, era más rápido la transferencia por paloma que por internet. Eso está bueno. Podemos complementar toda la tecnología actual con palomas. Sí, de hecho sí. En vez de pedir tu Google Self-Driving Car, puedes mandar una paloma por él en algunos países. Podríamos, de hecho, tener palomas electrónicas. Bueno, digitales, robóticas. Independientemente de las palomas, lo que yo sí creo es que hay una gran cantidad de tecnologías que tienen un efecto multiplicativo. O sea, porque por un lado tienes a los robots que cada vez son más como o sea, están en todos lados, o sea, porque todo se va a comunicar con todo. Por otro lado, tienes cada vez más capacidad de internet, más capacidad computacional, más tecnologías limpias, más biotecnología. Entonces, poco a poco, lo que también está pasando es que se están combinando las tecnologías. Porque entonces, ahora estamos pidiendo que un celular le pida a un coche que vaya porque consiga un robot que te traiga una pizza que fue cosechada. Entonces, sí. Eso también permite muchísima más creatividad. Oye, Ro, ¿a qué le tienes más miedo? ¿Terminator? ¿Dalek? ¿Cylon? ¿O Borg? Dios mío. Ya hablamos de ciencia ficción aquí. Bueno. Yo creo que a lo que más miedo le tengo, creo que es al... No sé, creo que sí tengo miedo a Terminator o a la Matrix, por ejemplo, ¿no? Que estemos todos conectados adentro. ¿Sabes? Fíjate que yo quiero poder hacerme un download de cosas. Esto sería realmente muy útil. Es como, pues, necesito mandar un tweet y necesito, mira, algo creativo, me voy a bajar el chip para hacer. Ya lo puedes hacer. Puedes jugar Mario Kart de Super Nintendo y guardar tus mejores tiempos en Fantasmita. Y ahí quedan guardados de por vida y es una parte de tu conciencia para que a futuro las otras personas puedan jugar contra lo que era de Chris en caso de que ya no estés con nosotros. Bueno, uno de los que fundaron Singularity University que comentabas es Ray Kurzweil, que es el los directores de Google en ingeniería. Y él lo que nos decía, y se me hizo así como muy impresionante, es decía, bueno, es que ya paren de llamarle a la inteligencia artificial. Mejor digan a la inteligencia artificial inteligencia no biológica. Y él tenía como súper claro que en algunos años lo que deberíamos de poder hacer es conectar a nuestra inteligencia biológica extensiones de inteligencia no biológica. Y él sí veía, ya tenía ahí un diagramito ahí en su presentación de un robotillo que pudieras conectar, hacer sinapsis con tus neuronas para poder ampliar tu conocimiento, poder ampliar tus capacidades. Y hablaba un poco así como a nivel Matrix. Ajá. De esta resolución, ¿no? O sea, la resolución de la vida. O sea, tú ya no puedes a veces distinguir la diferencia entre un sonido real y un sonido que está emitiendo un aparato. Un parlante o algo así. Entonces, y que de por sí también pensar que el dispositivo está en la cabeza y nos aumenta nuestro conocer. Pues qué tan es simplemente algo más rápido de algo que ya existe. Ya puedes buscar Wikipedia en tu celular en la mano. Mi novia, por ejemplo, cada rato me dice,
te reto a describirme algo sin usar tu teléfono como prótesis. Exacto. Entonces, de hecho, él decía, estoy harto de mi teléfono. O sea, ¿por qué rayos todavía tenemos que pensar dónde está ese teléfono como un objeto físico cuando podría vivir dentro de nuestro cuerpo? Exacto. ¿Por qué tener que preocuparnos de la tecnología que está, o sea, que si se cargó la pila, si no cargó la pila, cuando puede estar en ti? Entonces, aunque suena muy de Matrix, sí existe como esta posibilidad y cada vez estamos más combinados con la tecnología. De tal forma que hay quienes piensan que pues más bien no hay que pensar en el robot Terminator como algo ajeno a nosotros, sino como una extensión de nuestras capacidades, ¿no? O sea, tú ya puedes ahorita pedir a un dron que vuele y tú verlo en realidad aumentada como si tú estuvieras volando en vez de ser robot. Sí, de hecho te digo algo. Yo por lo general el tema del apocalipsis robótico le tengo más miedo a un robot programado con bugs que a un Terminator programado sin bugs. ¿Sí me explico? es como que... Error. Exacto, error. Y comienza a disparar por todos lados, ¿no? En vez de una máquina súper... ¿Por qué todas estas historias de robótica? La verdad es que si las ves de un lado y le quitas el factor... Mira, ves Battlestar Galactica y los Cylons y demás. Si le quitas el factor futuro y máquinas artificiales y demás, la verdad es que lo que tienes es una gran batalla griega contra dioses que son más capaces o menos capaces o que tienen limitaciones. O sea, en últimas, todo el tema de robótica es pues algo que nosotros vivimos porque nosotros aprendimos a construir estas máquinas, pero la verdad es que lo que le tenemos miedo es a perder nuestra capacidad de decisión, a perder el control, a que nos opriman, ¿no? A perder el control, estas cosas, ¿no? Existen todas estas como grandes ventajas de la tecnología prospectiva, pero la transición, ese espacio de aquí a que lleguemos al 2100, donde eso sí ya está instaurado, me preocupan esos baches, ¿no? Esos baches donde entonces ahorita tenemos a muchos países pobres que no tienen recursos económicos, a muchos países en desarrollo que no tienen empresas tecnológicas, a muchas personas que no están digitalizadas y a un pequeño grupo que está digitalizándose mucho más rápido que otros. Entonces me empieza a preocupar como esa desigualdad tecnológica y esa transición en la que no entiendo bien qué va a pasar. O sea, no sé si, por ejemplo, si mañana... Así, imaginen esto, de un día a otro ya no tienes que trabajar, llega a tu domicilio comida, pizzas, pedidas, porque ya tenemos mucha comida en el mundo. Pero ahora la cajita, adivina que quieres una pizza. La pregunta es, ¿en México sería gratuito? O alguien, o los nuestros legisladores dirían, sí, gastemos todo el presupuesto y se lo damos a todos. Ustedes ya crearon comida abundante y bastante económica, entonces ustedes también son un experimento interesante. Sí. Son de esos países donde yo no veo que la gente se pueda morir de hambre. No, es ridículo, ¿sabes? Que cuando se habla de países de tercer mundo, países como México, que tienen al mismo tiempo altos índices de hambre y de obesidad. Ey, ¿qué está pasando acá? Compartan, ¿no?, la pizza. Compartan la pizza, sí. Compartan esa comida. Justo entiendo el tema, Ro, donde dices que hay desigualdad. Y supongo que el problema es porque la robótica trae un factor capitalista atado, ¿no?, a su producción. Es que sí, o sea, uno de los temas, digo, no sé si está muy clavado, pero... Es chistoso porque la palabra robot es soviética, ¿no? Sí. Okay. Y tiene que ver casi como un esclavo, ¿no? Sí. O sea, un esclavo que hace lo que tú quieres. Pero por ejemplo, hablando de un problema de, o sea, por ejemplo, hay países donde lo que se han dado cuenta es que las empresas que invierten en robots para automatizar sus procesos suben en la bolsa, porque ahora imagínate, o sea, si tú tienes trabajadores, tú les tienes que pagar a los trabajadores y eso es un gasto. Si tú inviertes en robots, eso es un activo, por lo que, o sea, entonces ese activo, ese robot te pertenece, por lo que aumenta el valor de tu empresa y tienes menos costos, entonces tus costos de producción bajan. Entonces están como los tecnofóbicos, ¿no?, que ven, sí, en esa tecnología como todo un miedo y una angustia. No, pero eso lo va a resolver el gobierno. Va a venir y va a decir, al robot hay que pagarle pensiones y seguro social para mantenerlos, para que no se mueran y para que no se nos caiga todo el... Lo dirás de broma, pero sí, o sea, sí. Ya se está legislando un impuesto especial sobre los robots y sobre la tecnología para compensar esa problemática. Y de hecho se habla... Ya, si buscan en internet, ya están hablando sobre el Universal Income. Y está padrísimo que en Silicon Valley, que es así la central de la innovación y capitalismo tecnológico, sea donde se está hablando de algo que sonaría súper socialista, ¿no? Súper socialista. Démosle un ingreso a todo el mundo, porque según nosotros en Silicon Valley ya no van a necesitar trabajar, todo se va a automatizar. Lo que pasa es que también parte de esto no tiene tanto que ver con la batalla derecha-izquierda, socialismo-capitalismo, sino tiene mucho que ver con, de repente, realmente optimizamos los recursos. Entonces, hay un punto
donde ya de nada sirve la acumulación y no tienes un incentivo para tener más, porque no lo puedes consumir, ya tienes acceso a todo, tienes todas tus necesidades liberadas, ya solo te da la opción como de invertir. ¿Y en qué inviertes si automáticamente todos los bloques están creciendo? Entonces, invierte en la gente que todavía le falta un poquito. Entonces, nivélalos. Pues, yo creo que, o sea, y la problemática, digo, para llevar a un call to action, es que, por desgracia, lo que se pronostica no es que va a pasar en el 2100, que eso es lo que yo estaba súper tranquilo hace algunos 20 años imaginando, ¿no? Sí, en el 2100, cuando yo no viviré, pasará eso. ¿O quién sabes? Porque sino que ahora vamos a meter algún chip o pues algo. Pues no sé, pero ahora se está pronosticando cosas que van a pasar todas entre el 2018 y el 2030, ¿no? O sea, creo que en el 2022 se espera que una compu sea más inteligente que un humano. Entonces ya son cosas de, ay, ahora sí me va a tocar decidir si me agrego un chip en el brazo o no. Entonces, sí, claro. ¿Cómo nos vamos a preparar o cómo se están preparando ustedes para ustedes tener la tecnología de su lado y para entonces poder nosotros diseñar qué políticas queremos o hacer nuestro coche que no atropelle al cristiano que va a atravesar? Sí, que en últimas, la verdad, justo como decías, los servicios ya están y lo único es lo que cambia con ponerte el chip en el brazo es la interfaz. O sea, en últimas ya tenemos el acceso a conocimiento universal. Ya nos empezamos a poner el chip en el brazo, solo que sí, viene solo que está amarrado con una... Viene amarrado, falta que sea subcutáneo. Sí, lo que va a cambiar es como la velocidad con la que recibimos la información, pero no seamos honestos, con un teléfono ya tenemos acceso a todas estas cosas que nos causan este supuesto terror de que viene el futuro. Yo honestamente sí creo que vamos a tener que lidiar más bien con... gente que no quiere tener conexión alguna con piezas hechas, no, etc. No, eso ya existe. Pero por consecuencia también nuestros hijos van a tener que crecer como siendo parte robot, que ya de cierto modo ya sucede, ¿no? O sea, mal que vienen estos sistemas, vamos como que codificando, ¿no? Nuestro conocimiento en así es como se crían los niños, ¿no? Y luego eso queda guardado en un robot que los va a criar. Y después... ¿Qué van a hacer los robots para... ¿Cuáles van a ser los robots de los robots? ¿Sí me explico? ¿Sabes qué es lo que yo creo, Fe? Que es lo que creo que podría pasar, que es como el escenario intermedio. Es... Creo que siempre... O sea, la palabra robot siempre nos ayuda porque imaginamos que todo lo tecnológico está envuelto en un objeto que se llama robot. Ajá. Y lo que está fuera del robot no es un robot, eso es la naturaleza. Sí, claro. Pero si volteamos a nuestro alrededor, pues el sillón no es la naturaleza, ni el tapete es la naturaleza. Ni la ropa, ni la ropa, lentes. Ni el celular, ni los lentes. Entonces, estamos envueltos de cosas artificiales. Y los robots creo que no necesariamente van a ser como los imaginábamos. Como, va a haber robots humanoides, sí. Pero los robots va a ser simplemente la fusión de la tecnología. No, entonces, vamos a tener una robotina en casa que nos haga los mandados, ese tipo de cosas. Probablemente alguna... Sí, igual tienes un brazo que haga algunas cosas, pero también va a llegar la comida por un dron solito y también vas a tener un self-driving car y tal vez el celular ya no va a estar en tu... Va a estar inserto en yo un chip. Yo creo que por allá vamos. El self-driving car que llega, se parquea frente a tu casa. Ajá. Mientras sale un dron a departirte la pizza, luego regresa, se va y así. Y un tip para los que estén viendo este video en el futuro, nunca pongan la mano debajo del dron. Es la peor idea. Sí, no se acerquen. Reciban la pizza desde lejos y pónganla en la mesita. Pero o podríamos tener una acuaponía, hidroponía que coseche tu comida acá para que no tengas que pedir pizza. O directamente pizza. Va a haber una impresora. Es como, quiero burrito. Y salió un burrito. Ya está. Oye, que necesito un pastel. De chocolate. Ok, le echo otra capa. Ya está. Oye, Ro, en que nosotros crecemos especies por selección. O sea, plantas, flores, demás, o hasta los mismos animales que tenemos en casa. Los perros, ¿no? Son muy seleccionados y muy diseñados. ¿Se podría considerar inteligencia robótica? O sea, digo, no es inteligencia mecánica, pero se podría considerar algo que como artificial de nuestra construcción como robótico. O sea, mi gato es un robot en que nosotros lo diseñamos. Pues, sin duda sonaría extremadamente extraño, pero lo que sí es cierto es que tu gato, o sea, eventualmente es... la sucesión de mucha gente que les han gustado ese tipo de gatos y que los han cruzado con gatos que les gustan, por lo que eventualmente es una selección genética que ha sido muy lenta. O sea, porque la raza de gato, pues tal vez se generó después de 200 años, de que los gatos, o tal vez miles de años, para que el gato persa fuera gato persa y tuviera esas capacidades y esas formas. Claro. Lo que ahora se está contemplando es, bueno, ¿qué pasa si ahora tenemos la tecnología para poder hacer que la evolución de estas especies sea mucho más veloz? ¿Qué pasa si en un laboratorio tú puedes ayudar? O sea,
O sea, sí, está padre. Darwin nos ayudó a ver que la evolución iba cambiando lentamente y por millones de años el hombre se separaba del chango poco a poquito. Pero ¿qué pasa si ahora tú le puedes dar un empujón a la naturaleza y decirle, oye, ahí te faltó un enter en tu código, ¿no? O sea, podríamos, si tú hubieras agregado esto y esto y esto, no se me caería el cabello, ¿no? ¿Por qué no? A lo mejor el pug es pug sin nariz porque no compila bien. Exacto, le faltó esa parte. Exacto, simplemente no cargó ese código, falta un plugin. Oh my God, los bugs así de... Oye, puede ser. Yo pero siempre he dicho... Así es, o sea, de hecho en la NASA, o sea, digo, lo que se está haciendo en la biotecnología, perdón, es... Con una bacteria, tú programas una bacteria para que entonces recorra un organismo, se replique y cambie el ADN de ciertas partículas o células para que cures algo. Entonces, por ejemplo, hay trabajos en biotecnología para que si tú detectas cuando un huevo ya en estado de gestación, tú puedes detectar una enfermedad de un niño que va a nacer y con una bacteria puedes curarlo modificando su ADN. Entonces, ya se están viendo esos horizontes tecnológicos. Entonces, eso está por dar prontamente, y se espera que eso pase en los próximos 15 años, no que pase en los próximos 100, que tengamos ya esa capacidad de nosotros interpretar, formular y mejorar el ADN, o simplemente cosas ya como más obvias, como de acuerdo a tu ADN, qué tipo de alimento sí debes de comer, no debes de comer, qué propensión tienes a tipos de enfermedades. Se habla, y justo Jorge Soto, un poco lo que está inspirado en este tema es... ¿Cómo tener medicina preactiva? O sea, en vez de que ya una vez que desarrollé cáncer y que ya estoy a punto de morir, me lo detecten, ¿qué pasa si me dicen, si me pudieran hacer un examen hoy y decirle, oye, aguas, porque tu gen dice que en 5 años tienes un 85% de probabilidad de desarrollar esto? Estaría buenísimo si desde ahora me pueden ayudar a evitar que eso pase. No sé, pero vamos a... Uy, es como me faltan 5 años para posibilidad de cáncer, otros 7 para diabetes, otros tal. ¡Qué locura! No qué, sé, ¡qué locura! Porque entonces, luego digo, alguien, no veo gente salir. Diciendo... No, al revés, veo gente diciendo, ya me quedan 5 años, YOLO. Bueno, Iván pero, y... En 5 años es probable que me agarre algo muy malo, así que adiós. Al carajo todo, adiós pero mundo, eso, renuncio. Eso pasó hace algunos años. En 23andMe, que es este sitio donde tú puedes mandar un poco de tu saliva y te dan todo tu código genético. Ah, sí. Eso pasaba al principio, cuando hicieron 23andMe te daban el diagnóstico completo de lo que tu genética implicaba. Y entonces cuando tú te daba tu diagnóstico te decía, tú tienes propensión a este tipo de cáncer, entonces mucha gente se preocupaba y pues se quitaba el seno, ¿no? Porque decía, no, pues no quiero que eso me pase. Cuando era algo simplemente prospectivo, o sea, la probabilidad de que esto pase de tal no es de que ya lo tengas. De hecho, la legislación prohibió que 23andMe diera cualquier diagnóstico médico porque entonces la gente tomaba esta reacción. Por esa justo transición de la que hablaba, porque no estábamos preparados para eso. Wow. Ahora, si tú en HBM te da tu código genético, tienes que buscar a otro proveedor que te dé esta información, pero es una información basada en estadística. No quiere decir que lo tengas, pero, o sea, por ejemplo, a mí me salió que yo podría desarrollar un problema de mácula. Y yo ya fui al oculista y me dijo que no tengo ningún problema de mácula, pero yo ya sé que tengo ese problema, entonces está padre saberlo. Porque puedo ir... Ahora vas al oculista, ya no es a ver sí, sino vas y lo haces. Ya. Es estar seguro que no, ¿no? O sea, yo ya estoy advertido de que tengo ese potencial y que, a diferencia de mi abuela, podría yo no perder la vista cuando tenga yo 70 años, porque ahora yo ya sé que eso me puede pasar. A mucha gente simplemente le pasa. Y cuando ya pierde la visión, va y le dicen, ay, usted nunca supo, pero usted tiene mácula y nunca se dio cuenta. Entonces, ya desde ahora puedes ayudar a pronosticar los... Cómo dentro de tu sangre se van a mover todas las sustancias y qué te van a generar. Eso está increíble. Oigan, quiero aprovechar a lanzar unas cuantas preguntas que nos han hecho. Muchas personas se interesaron mucho a la primera parte donde hablábamos del programa que tienes, de cómo estás enseñando de robótica acá en México. Me preguntaban puntualmente qué pueden hacer si están fuera del DF para participar en los programas que ustedes tienen. ¿Qué pueden hacer si están en España? También hay algunos españoles por ahí que fue como, wow, esto está increíble. Hay un chico acá que me dice que tiene 14 años y cómo se puede involucrar, que él ya está muy involucrado en el tema, cómo puede trabajar y progresar en esto. Wow, genial. Con 14 años. Pues, bueno, para todo lo que los podemos ayudar, desde Soy Robotics, @soyrobotics, soyrobotics.com, más que con gusto los ayudamos. En general, nuestras escuelas de robótica están en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero tenemos ya tanto franquiciatarios que están por colocarse en distintas partes de la Ciudad de México. Tenemos por ahí alguien que todavía no se anima en España a también hacer lo mismo.
Tenemos también a Puntos México conectados. Si se meten a pmc.gov, pueden encontrar esta página de gobierno donde hay un PMC por cada estado de la República Mexicana. Entonces, si alguien está escuchándonos en la República Mexicana, también ahí puede tomar clases de robótica. Y bueno, yo espero que pronto tengamos más formas. También son bienvenidos de venir al Robotics Fair, que es esta feria de tecnología y robótica que estará en junio. Y bueno, constantemente tenemos distintos proyectos y eventos. Nos invitaron del DIF a dar algunos cursos por ahí. Estamos también con Talentum del CIDE, donde estamos yendo a Monterrey cada fin de semana a dar algunos cursos. Entonces bueno, espero pronto poder ampliarlo más. Sobre cómo trabajar a los 14 años en robótica, pues yo lo que te aconsejaría de entrada es trabaja en proyectos que te apasionen y empiézalos desde ahora. No sé exactamente si la intención sea como hacer un startup, pero si quisieras hacer algo así, pues empieza realmente a jugar con el Arduino o con el Lego y empieza a hacerlo. Hay muchos ejemplos de chavos. Hay un chavo, por ejemplo, que empezó a hacer unos como robots y mecanismos de cajas y de pronto se volvió un movimiento viral. Y ahora este chavo, además de ser millonario, tiene unos proyectos interesantísimos. Entonces yo creo que eso no es lejos de la realidad y que más deberíamos de aprovechar ese tipo de casos. Y mi Twitter es @piensaenrobots. @piensaenrobots. El piensaenrobots todo el tiempo, por favor. Lo tienen ahí atrás. Lo tienen acá abajo de la pantalla para seguir un poco lo que está pasando. Muchísimas gracias. Aprendí mucho hoy. Me gustó el enfoque y ver todas estas ideas, porque al final es soñar con ese futuro claro, donde los robots dejan de ser robots, simplemente son una capa más de abstracción de toda la realidad. Y déjame felicitarte porque me encanta ver este tipo de proyectos que llevan tiempo, han tenido resultados y estás poniendo a México en el mapa con toda esta tecnología. Así que sí, felicitaciones. Y los invito a parte de este ejército. A mí me interesa que este ejército sea un ejército latinoamericano e hispano, ¿no? O sea, tenemos la segunda lengua más importante del mundo y creo que tenemos toda la capacidad. Sí. Construyamos nuestro ejército de robots y con el ejército de personas que construyen robots, ya está. Vamos a conquistar el mundo. Muchas gracias. Esto fue Platzi Live.